que no tengo fuerza en los dedos. Tres hoyitos. Quiero bajar a la barranca. ¿Tú sabes cómo? Yo no, pero mi papá sí. Le voy a decir para que lo llevemos. Dice mi hijo que a usted también le gustan los tiros. Sí, solía venir por aquí de chamaco. Bonito lugar, ¿verdad? Sí. Qué bueno que nos encontró, fíjese, porque sí está muy cabrón bajar por el camino de a pie, ¿eh? De noche ni los gatos. ¿Va para allá a Cacintla? Sí. ¿Hasta abajo? Sí. Ahorita en la camioneta, en dos patadas estamos en San Bartolo y ahí se queda a dormir. Está a la mitad de la barranca. Ya mañana coge usted a pie para abajo hasta el pueblo, que es muy chico. Pero no tiene pierde. Es lo único que hay. Oiga, ¿y tiene familia allá en allá? No. Entonces, ¿a qué ir a ese caserío perdido? Si no es indiscreción. Perdón, papá. No sabía que estaba cargada. ¡Cuidado! Perdone usted, estos cabrones. Ya sabe, las armas las carga el diablo y las dispara a los pendejos. ¿A qué decía que iba allá? A matarme. Entendido. Súbase.
toro, la verga. Sí, es en el argentino, Al argentino ni agua. Para que se caguen, entonces lo yo no fui. No se armó un pie, se cagó. Chelita. Chelita. Boludo, güey. Tampoco echen tanto desmadre, buen pedo. No, güey. Algo, cabrón, la vas a romper. No sea boludo, loco. No le pegues. La vas a romper, güey. No rompa la fila. A ver, préstame esta mano. ¿Qué onda, viejo? Guarda, no mates al viejo, Carlos. Cuidado, cuidado con esto. Cuidado. Fuera, fuera. Sí, a huevo, a huevo. Paso. Abre. A ver si no vienes aquí con ese coche. Fuera. Bueno, a ver, no importa. Fuera. ¡Toma, Pablito! ¡Toma, cabrón! ¿A dónde irá? ¡Ábrete la chingadera esta noche! ¡Dale, pendejo! ¡Ábretela rápido! ¡Quieto, güey! ¡Tampoco vamos a tu boca! ¡Sí, a tu primo que se va! ¡Hay un olor a culo! ¡Más calmado, más calmado! ¡Chingada! ¡Eche, cuate! ¡Qué lata me dio tu cerdo, güey! ¡Te hubieras sabido donde me meto en este cabrón! ¡Pendejo! Joven. ¿Durmió bien? Sí, gracias. ¿Le debo algo? Nada. Como le dije, para abajo. Gracias. Thank you.
¿Te las comes? Buenas tardes. Buenas tardes. Ando buscando un lugar para hospedarme. Solamente en Mezlana hay hoteles, aquí no. No, pero ¿quién dijo hoteles? Quiero un lugar aquí que me pueda quedar aquí. Aquí abajo está el juez. ¿El juez? ¿Y qué tiene que ver el juez? Es el representante del pueblo. ¿Y aquí por este camino? Sí. Ok, gracias. O sea, yo lo entiendo, va, que venga por aquí a este pueblo, pues, a descansar, va. Como gentes como ustedes son las que queremos en este pueblo, en este lugar, va. Pues, yo no veo por qué no, va, la realidad, no veo por qué no, sino que no es porque sea mi pueblo, no es porque sea mi pueblo, pero has escogido un pueblo mejor. Espera tantito, estoy con una persona. No es porque sea mi pueblo, pero la realidad, has escogido un pueblo muy bueno y gente muy noble. Muy sencilla. ¡Órale, espera tantito, estoy con una persona, sí, por favor. Ocelo. Te digo que te esperes, cabrón. Entonces sí le comentaba ¡Órale, siguiendo. Román! Yo no veo porque no haya caído en un pueblo muy, muy infantil, pero si hubiera caído dos pueblos más allá, hasta por caminar lo agreden y yo creo que, desgraciadamente, muy bonito aquí. No es porque sea mi pueblo, pero desgraciadamente. Es de los mejores, no es tan turístico, pero pues, yo creo que es lo mejor. Pues ya parece que el amigo se fue. Me comentaba ahí platicamos de la señora Aceva. Aquí la esposa de don Vicente, la comadre de aquí de doña Sabina, es doña Ace. Y lo consultemos aquí con Vicente aquí de este lado. Y creo que no va a haber ningún problema. Yo creo que la señora es muy pobre, ese para qué le voy a negar. Es muy pobre y muy humilde, pero muy querida por la gente y está retiradito a la casa. Pero no creo que haya ningún problema. O sea, sí, creo que sí le va a dar hospedaje allí y si le gusta, pues a lo mejor hasta se queda. Ahorita viene mi señora, ya viene en camino. Nomás está atendiendo unas personas. Yo soy el delegado de la comunidad de Yacacincla. Fui nombrado por la comunidad, pero antes de todo, yo quisiera que me prestara su credencial o algo para identificación. Aquí tienes que hacer, muchas gracias. Gusta ver la mía. ¡Ahí viene la señora! Acércate, que te quieren preguntar algo. Dígame. El señor viene a quedarse con Ace para que lo lleves. Bueno, no tiene que ser con ella, pero dicen que tiene un cuarto. Un troje. Si gusta, lo puedo llevar con ella, a ver qué dice. Por favor. Te invito un poquito para que vayas el camino. Ándale, que está bien bueno. Espérenme.
tardes, señor. Buenas tardes, señor. Pase, que hace bastante calor. Gracias. Gracias, señora Asunción. De nada, pero no soy Asunción, soy Ascensión, que Ascensión es la de nuestro Señor Jesucristo cuando subió a los cielos sin ayuda de nadie. Y Asunción es de la Virgen María que subió con los ángeles al cielo. Pero no se preocupe, porque aquí todos me dicen Ace. ¿Verdad, Sabi? Sí, sí. Pasen, pasen, que a la sombra. ¿Me gusta una frutita? Gracias. ¿Tú sabes? No, gracias. Ahorita ve. ¿Usted no se sienta, señora? Gracias, estoy bien paradita. Ahora sí, dígame, señor, ¿qué se le ofrece? Me dijo Sabina que usted quiere quedarse unos días en la Troje. Sí, unos días, señora. Pero es que, ¿sabe? Que yo ya estoy grande y no puedo servirle. Y además de eso, tengo artritis. Y ya el 3 de marzo se me chisparon los tobillos. ¿Por qué mejor no se queda, busca un alojamiento en el pueblo? No me importa que me sirva, señora. Además, su casa me gusta porque está lejos del pueblo, aquí en lo alto. Pero sabe que no hay agua y se necesita subirla con el burro. ¿A usted no le importaría? Por mí está bien sin agua, señora. Me quedaré poco tiempo. Está bien, que se quede. Sabe, que se quede. Sí, quedes. Me quedo, gracias. Muy bien, pues entonces ven. Vengan para que les enseñe mi casita. Miren, esta es mi cocina. Esta es mi jacal. Vengan, pasen. Acá está la troje, a donde guardo mi maíz, mis animalitos. Aquí está una cama que guardé de mi difuntito cuando murió. Aquí puede dormir.
Perdone, joven. Aquí le traigo su té. ¿Para qué se molesta, señora? No es ninguna molestia. Pase. Estaba rezando, ¿verdad? Yo no rezo. ¿No a la Virgen? Tampoco. Pues yo lo haré por usted. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, por favor toque la puerta antes de entrar. Disculpe, sí lo haré. Buenos días, señor. Buenos días.
que nos traduce. No, yo gracias, que ya no sé. Ven, ya comí, Mercina. No, dulce. Dame, hijo, come. Ya acabo de almorzar. Ven, más pulque. Gracias. Ven, hijo. Eso. Está bien para atrás. Espera, yo también. Dale a la señora que... Tome usted bien. Vaya, dulce. Mañana se la curamos temprano. Ya se cansó de andar recogiendo nueces. Va a llegar a su casa bien borracho. Toma tu taco. Ay, es usted, un señor Tich. Lo vi subiendo y le preparé su té para la calor. No sabía que el té sirviera para eso. Este frío. Thank you.
Tome una frutita. ¿Y el hombre que encontré en la bajada? Ah, no vi a nadie. Si dice que me vio subir para preparar el té, tuvo que haber visto al hombre con el que me crucé en el camino. Ah, ya sé quién dice. Pero ese no vive aquí, no es de aquí. Está bien, gracias. ¿Le fue bien su primer día? ¿Tire un poco? ¿Qué cosa? Marihuana. A mí me gusta mucho un dibujo de los que usted ve. Siempre contesta algo distinto de lo que le preguntan. ¿Me lo recomendaría? ¿Qué cosa? Lo de la hierbita. Ampliamente. ¿Cómo? Que sí, señora, que fume. Bueno. Nomás para probar. Acérquese a la silla. A ver, ¿cuál es el dibujito que dice que le gustó? Fíjese que a mí me gustan mucho los monitos. Hasta colecciono. Nada más que son de católicos. Ya ve cuántos jesucitos tengo. ¿En el altar? Pues unos guardados. ¿A usted cuál le gusta más? ¿La Virgen o Diosito? Uta, no sabía que era cuestión de preferencias. Ya le dije ayer que a mí todos me dan igual. Pues aquí a las mujeres les gusta más Diosito y a los hombres la Guadalupe. Pues hasta fíjese que tenía un sobrino que estaba en la cárcel. Le llevaba sus cositas y le mandé su santa imagen, pero se la quitaron. Y le dieron de patadas porque nomás la andaba mencionando sobre de ella.
Qué bueno que sirvió el papelito para venir a comer. Yo creí que ya no venía. ¿Se acuerda del señor que encontró ayer cuando venía subiendo para acá? Ya olvídelo, señor. Es que se quieren llevar el traje donde usted duerme. ¿De qué me está hablando, señora? El hombre que vio ayer es mi sobrino Juan Luis. Estuvo muchos años en la cárcel. Es el que le conté que le llevaba sus cositas. Pues como acaba de salir y esta casa era de su abuelo y a él le tocó lo intestado, ahora se la quiere llevar. Ya no va a haber a dónde poner el maicito y sin atroje el jacal no aguanta los aires de abril. Le voy a hacer café del bueno, del que trajo Sabe. Ya no me acuerdo dónde están las ollitas para café. Ya la encontré. Llena de polvo.
Pobre tía, está re pendeja, pero ya estuvo que le fajamos todas sus piedras, ¿verdad, jefe? Cálmate, güey. No descansaré hasta que las piedras estén en San Bartolo. Pero lo que es de uno, ¿sí o no? Cállate. ¿A poco le pega a la señora? Válgame Dios, mire, nomás ya se lastimó. Venga, siéntese tantito. Con cuidadito. Me espera usted un momentito, le voy a traer un remedio. Oiga, préstame su periódico. Ya le traigo aquí su remedio para curarlo. ¿Ya vio lo que hacen las jóvenes hoy? Ya está. Procure no tocarse. Oiga, tráigame otro mezcal. Mijo, trae un jarro de pulque. Juan López Pérez, para servirle. Soy el segundo delegado. Felicidades. Gracias. Siempre la vida, comprendo siempre mi amigo, que siempre a mí ya me ha dicho. Los años que yo pasando, nunca me digas adiós, porque yo me voy para siempre. Lerma, pon la cachetada. ¿Está bueno el pulque, señor? Está sabroso. Oiga, Vicente, ¿qué se trae el sobrino de la señora con la casa? Usted sabe, el de cara de marrano que nunca se quita la gorra de gringo pendejo. Juan Luis. Está borracho. ¿Juan Luis de San Bartolo? Si supiera de dónde es, no te preguntaría, güey.
Perdóname, mi diputado. Ando un poco encabronado. Pero no con usted. San Bartolo es el pueblo que está a mitad de la barranca. Sí. Y Juan Luis es el que trabaja con el carnicero. Sí. Señora. Señora. Mañana se van a llevar la casa. Señora, la están engañando. En la tardecita. Ese tipo ya no tiene ningún derecho sobre esta casa. ¿Hace cuántos años que vive usted aquí? Era de su abuelo.
¿Hace cuántos años que vive usted aquí? Solo por 40. Entonces esto es suyo. Nadie le puede quitar su casa. Juan Luis no me va a dejar sin casa. Solamente se va a llevar las piedritas, que a ellos les hace más falta que a mí. No importa. ¿Cómo que no importa? ¿Cómo que nomás las piedritas? Sin la troje, su casa no va a poder resistir los vientos. Usted mismo lo dijo. Es que no soy aferrada. Entonces, ¿por qué llora? Porque sé lo que quiero. No tiene ni puta idea de lo que quiere. Ayer mismo los oí a los hijos de Juan Luis burlándose de usted. Cállese, por favor. Voy a lavar la ropa. ¿Quiere darme la suya? Buenos días, señora. Buenos días, Fernando. Nomás un favorcito. No me deshace las agujetas, por favor. Ya ve que mi niña anda por allá arriba cuidando los chivitos de su tía. Me la pidieron porque tienen harto que hacer. Y pues yo no se las niego. Se las presto.
A lo mejor se la encuentra por allá, por su casa. A lo mejor, Fernando. Gracias, que le vaya bien. Adiós, si Dios quiere. Thank you.
¡Señora! Señora, perdóneme por haber sido tan agresivo esta mañana. Ay, joven, usted siempre queriendo ayudar. Ya vio el atardecer. Hacen las mejores cosas en la vida no se pueden comprar, ¿verdad? Yo qué podría decirle. Pero sabe que qué bueno que encontró mi blusita. Sabe que me la regaló mi comadre. Sí, sí. Oiga, Sen, quería hacerle un planteamiento. Bueno, explicarle algo. Está bien. Pero antes dígame, ¿a qué vino este pueblo? Bueno. Estar tranquilo. Porque en la ciudad hay mucho problema, ¿verdad? Sí. Pero no es eso. Se necesita mucha serenidad para dejar algunas cosas a las que estamos habituados, pero que en realidad ya no queremos. Ajá. Hay que saber tirar lo que ya no sirve. Ajá. Mejor arreglar y no tirar, ¿o no? Sí, pero hay cosas que no se pueden arreglar y es mejor tirar que vivir aferrado a cosas solo por costumbre. Ajá. Creo si lo entiendo, joven. Pero sabe, joven, que aunque a mí no me gustan mis brazos viejos y enfermos, pero aún así no me los cortaría. Sí, le entiendo. Por cierto, ¿qué era lo que me iba a decir? Ah, lo del planteamiento. Mire, mejor la invito a oír música y luego le explico. Ah, sí. Señora. ¿Ya va a acabar? Quiero decirle de qué se trata. Permítame.
¿Ya acabó? Ajá. Pues ahora sí, dígame qué es lo que me iba a decir. Quítese los audífonos. Bueno, ¿se acuerda lo que le dije sobre que necesitaba mucha serenidad para poder concluir una decisión? Ah, sí, lo de tirar las cosas. Sí, más o menos. Mire, yo sé que es usted una persona mayor que siempre ha vivido en esta barranca y quizá lo que le voy a decir le parezca un poco extraño, pero en realidad... Es lo más normal si lo piensa un momento. Dígame lo que me tenga que decir de una vez. Perdone, es que no lo entiendo. No, no se preocupe. Bueno, buscando esa serenidad, se me despertaron otras emociones, otros instintos. Mire, en realidad lo que me gustaría es tener relaciones con usted. Es más complicado que eso, pero sí es eso. Me gustaría si usted quiere. ¿Relaciones libres? ¿Cómo? Pues dígame usted. Pues relaciones sexuales. Es importante para mí en este momento. Ah, pero no ve que ya estoy muy viejita. No me importa. Oiga, ¿no tenía prisa por irse ya? Sí, me iré mañana definitivamente, pero antes quisiera esto. ¿Así es de que usted lo que quiere es fornicarme hoy mismo? No tiene que ser en este momento. ¿Antes que acabe mañana? Bueno, está bien. Gracias, gracias, señora. Oiga, pero me gustaría que fuera mañana, ¿sí? Claro, cuando usted diga. Buenas noches. Buenas noches.
hijos. Por más. ¿Puedo seguir tocando así? Pero tiene que hacerse un poco más para acá. Así. Ahora, dese la vuelta. Y tiene que levantarse. Permita. Acérquese más. Un poquito más. Ahora sí. Ahora sí, voltese. Ponga su rodilla aquí. Y levántese de pie. Así. Así con su otra rodilla acá. Pero más levantada. Más levantada. Así de rodillas. De rodillas. De rodillas. Como si. Así. Así. Un poquito más atrás. Mejor dése la vuelta.
ya se pasa aquí? ¿Cómo se atreve a quitarle su casa aquí a la señora? Cabrones, pues ¿de qué se trata? Bola de cobardes, dejándola aquí sola con sus cosas. Calmado. Quietos. No le hubieran pegado, era barrenco. Se va y paz tierra. Síguelo, señora. ¡Órale, señores! ¡A trabajar! ¡Échenle ganas! ¡Ándale más fuerte! ¡Más! ¡Órale! ¡Órale, duro! ¡Más duro! Aquí les traigo más pulque. Gracias, joven. Pedro Raimundo, ¿estás durmiendo? Tómale, vamos. Se invitan a una cuba porque yo me doy un poquito. No se invita a nada. Que tome, ¿sí? Pero la película. Pégame un cigarro, gordo. Pues cállate tú. Tome un pesito, señor, está calientito. Tiene viruela. La copa. Ay, te ves más guapo. ¡Dale, compadre! Gracias, ¿eh? Dale, compa, por favor. Ay, se cayó. Es que estoy muy tomado, se cayó, ¿eh? ¿Cómo serás? Está bien tomado, hombre. Se cayó. Gracias, señor. Gracias. Es que... No, les doy otra cosa. No, ya ven que ya se lo voy a traer un paquete, porque parece 3-1, ¿eh? Wow. ¿Usted? Gracias, señor. No, aquí tengo muy bien. Usted, ándale, un besito. Muy agradecido. Gracias por todo. La copita es. Mañana viene la pulca. Está bueno, compadre. Está bueno, compadre. Mañana viene la tarde. Usted no quiere traer. Mañana viene tal cual. Salud. Gracias. Salud. Gracias, señorito. Que Dios le dé más. Continúe más. Adelante. ¿Usted? Ay, jefa, me acaban de dar ahorita, ya no quiero, jefa. Muchas gracias. Muchas gracias. Un tecito, una copita. Gordo, canta de la canción de Anillos de Compromiso. Anillos de Compromiso, gordo. Échate una. Pues cántate. Despacito. A lo mismo. Despacito. Agüita. Tómale. Tómalo, está dulce. No te gustó. No te gusta. Está muy fuerte. No, tómalo fuerte. Está muy fuerte. Con ese. Con ese, si no te vas a emborrachar. Luego tu esposa ya no te va a querer. ¿Tus hijos están esperando? ¿Qué son, mijo? Te están esperando tus chamaquitos. La señora, te va a dejar la casa vacía. Gracias. Échate una canción, amigo. Anillos de Compromiso. Échate una canción. ¿Entonado? Para que parezcas mariachi. Dile, Carlitos. Viéndotelo. Échate una canción, hombre. Échate una canción, hombre. Y otra. Órale, yo te acompaño. Dale. Empiézale. Anillo de boda que puse tus dedos. Yo ya me voy. Anillo de compromiso, cadena de nuestro amor.
No, es que ya está bien tomado. Cántale, cántale. Su esposa, sí, ya después lo va a regañar. Hiciste mi vida. Tuviste destino porque mi cariño para la radio. No. Anillo de compromiso. Échale, compadre. Échale, échale. Viene. Te echamos porra. Viene de ahí para acá. Cántale, cabrón, también. No llores. Síguela, no más acuérdate. Sigue la corriente. Yo lloro mis lágrimas. Pero canta. Porque las sé y las puedo cantárselas. Viene de ahí. Cántala. Grabé la pesca del maguey de un hombre. Unidos juntos, dos corazones. Ya sabes que mi corazón siempre es tan grande. Y yo lo estimo. De un corazón. Ahora dices que ya no des cuenta. ¿Por qué dijeron mi cariño? Y ahora sabes que yo sé. Tranquilo. ¿Por qué quisiste ser mi cariño? Ese lo vas a enseñar muy bravo. Ya te acompaña a cantar el perro. A ver, ¿quién otro amigo se canta una? Vamos. ¡Cálzale, duro! ¡Cálzale! Mira, hijo, aquí está esta piedra que se te olvidó. Gracias, tía. A ver, Gasparín, llévate esta piedra. No te sientes pendejo ahí. Llévala a su lugar. Tía, por favor, ve a calentar el lonche, los tacos, porque vamos a seguir trabajando. Hay mucho trabajo que hacer. Por favor, tía. Sí, Juan. Está de re loca la tía, ¿verdad? Papá, ¿qué pasó, papá, hijo? Es el remolque está lleno, tenemos que hacer dos viajes. No importa, hijo, ya pagué yo el viaje, es un viaje que tiene que echar. No, papá, pero es mucho peso. Ve a hacer el trabajo que te estoy mandando, el que pago soy yo, vete, vete, carajo, hombre. Vamos, pues, vamos, flojo. Vete a la cosecha. Échale tú. Vamos, mamá, a ir a la cosecha ahorita de las siembras. Échale matalote. Tú por muy grandote. No, ¿cuál es grande? Así lo vas grande, pues no haces grande. Échale tú, Gonzalo, huevón. En ese Gonzalo no más tiene. Tu Benito. Maestro. Ándale. No, es que no. No vas a sentar ahí, no. Te vas a trabajar a la presa. ¡Alto, Gonzalo! Qué bien trabajó la tía, chingas. Hacen. Es solo para bajar.
Sí. Hace frío. Ahorita regreso. Disculpe las molestias, ¿eh? ¡Échale, Marcos! Ese es un pinche gato. ¡Proceso, vámonos, Marcos! ¡Échale!